Bueno, el día de hoy, bueno, tenemos una reunión con los estudiantes los que pasaron a la segunda corte y los estudiantes que ya egresaron. La idea más que nada de hoy es una charla informativa para coordinar las actividades que tenemos dentro de lo que es la escuela de oficio o el programa de capacitación laboral. Lo que tratamos, bueno, con la reunión de hoy es más que nada coordinar en las actividades comunitarias que tenemos como oficio. Bueno, una de las, bueno, de las tareas que tenemos, aparte de lo que es la formación de nuestros estudiantes en los diferentes oficios que tenemos, la idea es también todos esos conocimientos replicarlo en la comunidad. Tenemos algunas actividades dentro de lo que es esta planificación anual, que queremos que los estudiantes, bueno, se involucren, participen, podamos también de alguna forma colaborar con, bueno, con las capacidades que tienen nuestros estudiantes, la comunidad. La charla de hoy más que nada es un poquito orientada a lo que es la formación de cooperativa. Tenemos una idea, obviamente soñamos que en un futuro poder formar cooperativas de trabajo que, bueno, que provengan de los chicos. Ledesma está de alguna forma capacitándolo continuamente y bueno, ahora en febrero, el 4 de febrero hay una capacitación de cooperativa, así que más que nada es para informarle y que los chicos estén comunicados de eso. Contame un poquito cuántos de esta segunda corte, cuántos integrantes hay, cuántos egresaron. Bueno, el año pasado tuvimos alrededor de 314 estudiantes, tuvimos la suerte que más de un 90% han terminado de cursar lo que es la capacitación en oficio. Ahora, bueno, tenemos la charla con los estudiantes que pasaron a la segunda corte, que son alrededor de 125, 120 chicos, y con los estudiantes que ya han egresado, que alrededor de 70 a 75 chicos que han terminado. La idea más que nada es, bueno, poder, obviamente, siempre traer a los egresados, porque ellos también nos están pidiendo que continuar con estas capacitaciones que son muy favorables para ellos en su vida cotidiana, en el trabajo, y bueno, y es importante también que ellos se sigan capacitando. Y respondiendo ante, bueno, el pedido de nuestro estudiante, bueno, retomamos para que los estudiantes ya egresados puedan seguir capacitándose. Profesor, ¿a qué hora y en qué lugar de la escuela se van a reunir? Bueno, hoy a las 18 horas en el anfiteatro nos vamos a reunir. Bueno, van a estar el coordinador general de la escuela de oficio, que es el profe Sergio Guantay, y bueno, y los diferentes docentes de los diferentes talleres. Claro.